Hola amigos, estamos a viernes 11 de septiembre del año 2020, un año muy convulsionado con muchas cosas, pero igual conversando en este mate científico como corresponde, el primer saludo de la noche, mate che. Mi nombre es Patricio Astorga, transmito desde Santiago, San Bernardo específicamente, soy director de la ONG Aumen y tengo el orgullo de presidir esta conversación que bautizamos como mate científico. Y donde tenemos unas invitadas de lujo, como siempre. Pero en esta oportunidad, lo bonito de la compañía que tenemos es que son científicas. Tenemos a Francisca Mamonde y a Cecilia Smith, que de inmediato las hacemos pasar al estudio. Suena bonito eso, al estudio. ¿Ya? Hola, Cecilia, que está en Río Buena. Hola, Frank, que está en Puerto Aysén. Hola, saluden a todos nuestros espectadores. Hola, Bueno, estamos transmitiendo para Radio Madrid Pro, Madrid Pro de Tortel en un segundo y el tema de que vamos a conversar junto con presentarla, presento a Francisco Badamonde, su currículum no es así bien breve, porque en realidad tiene hartas cositas, doctor en ciencias silvoagropecuarias, veterinaria y cofundadores de AIciencia, uno de los temas que vamos a tratar, organización dedicada a la investigación y transferencia científica en Aysén, es doctora y veterinaria. Y Cecilia Smith Ramírez, doctora en ciencias, mención biología y ecología, investigadora y docente de la Universidad de Los Lagos, Universidad Austral de Chile, Instituto de Ecología y Biodiversidad Chile, IEB. ¿Presenté bien o no? ¿Está bien o no? sí, primera vez que alguien lo presenta bien. ¡Oh, qué buena! Sí. Yo soy profe de matemática, entonces soy muy cuadrado para ciertas cosas y para otras no tanto. Oye, ¿cómo están ustedes? Cecilia, ¿cómo estás tú? Estoy bien. Sí. No había razones para quejarme. Yo, en lo personal, estoy bien, en lo familiar también. Mira. Lamentando lo que pasa con muchas personas con esta Pecado. pandemia, pero en lo personal estoy bien, gracias. Qué bueno. ¿Y tú, Frank? ¿Cómo estás? Y yo también quizá un poco más adaptada a esta nueva realidad, pero sí, la verdad yo siento que un poco así como altos y bajos, porque es tanta la incertidumbre a veces que uno como que le gustaría estar más tranquila de lo que realmente logra estar. Pero en este minuto yo creo que estamos así como ya un poquito más articulado con todas las cosas, con la nueva forma de funcionar. Bueno, en realidad, en nuestro mundo que nos movemos, en el mundo científico, sobre todo la incertidumbre es compleja, porque cuando tú no tienes las variables identificadas y después no controladas, es todo más complejo, ¿ya? Pero hoy día el tema, que a mí me llamó mucha atención positivamente, me declaro un ignorante optimista, es que es polinizadores, dispersores y su rol en los ecosistemas. Hoy tenemos varios visitantes ya, mira, ahí tenemos a Patricia Mosquera. Hola, hola, nos dice Sebastián Estelmeyer, Macarena Andrea Ratia, Cristóbal Maldonado. Son oyentes que no están viendo. Cristian Maldonado desde Castro. Desde Esto para que sientan el cosquilleo de que lo que digan, alguien lo está escuchando, ya que lo está viendo, y también nos van a empezar a preguntar dentro de minutos. Es una de las gracias del programa. ¿Por dónde partimos, Cecilia? Polinizadores, dispersores y su rol en los ecosistemas. O Frank, ¿quién quiere comenzar con cómo abordar el tema? ¿Qué es lo que es un polinizador? Que uno de los temas que a mí en lo personal me causa, yo con mi cultura, abejita, y ahí termino. Esa es mi capacidad de conocimiento. Sí. Fran, como si Yo quieres creo, empezar tú, yo voy de no, Delia, yo apoyo. creo que pongámonos así como al tiro de lleno y de ahí vamos como con las cosas, la actividad y todo lo otro con la comunidad, yo creo que podría ser una buena idea. ¿Qué es lo que es un polinizador entonces? Pues estamos por ahí, para que entienda nuestro público qué significa eso. Bueno, yo quiero partir con algo que tú dijiste. Yo soy de A ver. las abejitas, dijiste, y de ahí Sí. nomás. Y resulta que para el Día de la Abeja en Google Earth, en Google, cuando uno abría Google, aparecía una abejita. Ah, sí, Y tiene siempre razón. y yo te digo, ¿cuántas abejitas conoces, Rodrigo? Cuando te digo abejita, ¿qué piensas tú? Yo es la abejita que veo en el jardín a veces en la primavera y hasta ahí llego a mi capacidad y mi ignorancia hace que son enemigas de la avispa. Esa es mi capacidad de conocimiento que tengo. Y sé que las Enemiga abejitas me caen bien porque las asocio a la miel. Listo. la. Claro, Hasta ahí eso es. me llega el PPT.
Claro, lo que pasa es que casi todo el mundo cuando le dicen abeja piensa en la abeja que hace miel. Claro. Pero Pero. hay, hay miles de especies de abejas. Esa es una nada más que es la que se ha cultivado y se ha puesto en muchos lugares del mundo, desde hacia Europa. Y es como cuando tú dices el ganado o la vaquita, es la abeja de la miel. Pero hay muchos más rumiantes y en el caso de la abeja, mucho más especies de abejas que de rumiantes. Entonces, son miles de especies. En Chile tenemos 455 especies Wow. descritas de abejas nativas. Y no es nativa la abeja que hace miel. Entonces, un colega que uno que se dedica a taxonomía piensa que si uno se dedicara, podría llegar cerca de 1.000 especies de abejas. Tanto Entonces, así. O sí, tanto sea, así. Y disculpa somos un entonces país muy cuando, pobre en diversidad de disculpa, abejas. entendí dos cosas. Una, que la abeja que pone miel en Chile, que hace miel en Chile, no es chilena, no es nativa, No, no ¿ya? es nativa. Wow, ese es el primer dato. Y segundo, cuando uno va al supermercado y ve la bandeja con mieles, en realidad hay una ignorancia tremenda de qué está pasando detrás. Una que no es chilena probablemente y la otra que puede ser varios tipos de abejas. No, toda esa que se vende es de la abeja que hace miel, la abeja melífera. Ah, Las ya. otras abejas, algunas hacen miel, algunas se cosechan, algunas se cultivan, pero por pueblos indígenas o se colectan en la naturaleza. Pero, y se venden en comercio, pero eso ya en Asia, en Bolivia, en México. Pero Oye, acá en Chile no tenemos miel que no sea de la abeja europea. buen dato eso, buen dato. ¿Y el Se abejorro? venda. ¿Qué es el abejorro Ahí dentro de este grupo? dejo a la Francisca. Ah, Francisca. Sí, pues a ver, ahí nosotros entramos y un poco quizás también tomarme de lo de tu conocimiento con respecto a la abeja. La verdad es que eso es lo común. La verdad es que la gran mayoría queda un poco en eso y como polinizadores está solo la abeja, que un poco fue como nuestra percepción al inicio cuando partimos con esto de saber un poco a dónde había que hacer el foco de educar, porque es un poco el rol que nosotros cumplimos. Está este gran vacío y como generalidad es bien de quizás de los monitos animados, un poco una cultura Claro. bien popular y no tan con tanta base de repente que en el fondo yo creo que ese es el espacio que hay y el vacío, el vacío que hay en donde nosotros con la fundación queremos aportar, de pasar del laboratorio quizás harto conocimiento, pero hay conocimiento que está disponible, ni siquiera es conocimiento que está generando. Y el abejorro, claro, el abejorro entra ahí también como un polinizador súper relevante acá particularmente en la región de Aysén y bueno, es un polinizador nativo, en particular el abejorro colorado que nosotros, el nombre común que utilizamos, que es Bombus salvomi. Y él tiene características distintas a la abeja, pues él tiene de hecho una anatomía distinta en cuanto a resistencia, tiene un tipo de cubierta distinta que lo hace más resistente a temperaturas, trabaja en condiciones más adversas como Fran, polinizador. Fran, ¿Aló? tú dijiste varias cosas. ¿Hay ciencia en la fundación? Claro, hay ciencia, a ver si ahí entro Sí, con la ciencia, les comento. pero antes de eso, hablaste del abejorro, porque aquí en el logo que está ahí habla del abejorro europeo. Uno en la ignorancia, me afirmo nuevamente en eso, piensa que todos los abejorros son iguales. Y por lo que estoy entendiendo en primera línea, hay varios tipos. Y en la Patagonia tenemos uno. Y disculpa, pero tenemos varios saludos y comentarios al respecto. Por ejemplo, preguntan, ¿el abejorro también es polinizador? Y tú acabas de responder que es así. Sí, por supuesto, es un polinizador. Ahí en este, justo en ese dibujito hay dos, justamente está el abejorro nativo, que es nativo de Chile, también del sur de Argentina, y está el europeo, que es el exótico, que es el de rayitas amarillas con negro y blanca la cola. Esos ¿Ya? dos abejorros comparten gran parte de su de la polinización, casi prácticamente gran parte de las mismas flores. Ya hay algunas diferencias que la doctora quizás nos va a contar después de algunos estudios que han hecho, que hay Sí. alguna diferencia en su selección de flores, pero comparten generalmente los mismos hábitats. Ya he hecho, y este polinizador que es grande, a lo mejor la gente que nos está escuchando como abejorro no le es tan familiar, pero de repente por moscardón,
Es un nombre Ah, que tienes es mucho más razón. familiar, Sí. como cultural, las familias antiguamente, el moscardón, y que a veces como que molestaba porque es grande, es mucho más grande que una abeja. Tiene un zumbido que es súper característico, que es distinto al de una abeja. Y ese moscardón, en el fondo, es el mismo abejorro, y el nativo es el que es rojito, el colorado, que nosotros le decimos. Fran, o sea, si no sé quién puede responder, Macarena Andrea Arratia nos dice, ¿qué tipo de daño en general genera el abejorro europeo hacia el abejorro nativo de Chile? Esto no está preparado, sino que la gente que está participando y que Súper. está desde Facebook Live o de YouTube, aún menos, están conversando. Fran, ¿qué nos dice ahí? Súper. A ver, este abejorro nativo que estaba muy tranquilito como gran parte de los polinizadores nativos hasta el 97, si no estoy mal, que partió la introducción y la importación de abejorro europeo, ya con fines agrícolas. Ya este abejorro que tiene características de polinizador bien eficiente porque su tamaño grande es capaz de transportar mucho polen. Bueno, nada más. Es capaz de transportar mucho polen, se le dio un fin comercial, particularmente al europeo. Ya en Europa se desarrolló esta colonia de Bombus terrestris, que es el abejorro europeo, con fines comerciales, se reprodujeron y se exportaron a varios países, entre esos Chile, que desde el año 97 lo tiene como una colonia que se importa. Y este abejorro exótico vino a generar algunos o varios estragos al ecosistema. Uno, porque aparentemente, o ya yo creo que estamos súper claros, que el estudio que se hizo impacto ambiental para evaluar el efecto de la introducción de esta especie no fue tan preciso y no incluyó gran parte de los efectos que ahora, después de 20 años, estamos viendo. Y el más grave y relevante es que el nativo está a punto de extinguirse. Uy, en todo ¿Ya? caso, mira, mira, es súper interesante lo que dice porque, a ver, lo que estamos tratando de hacer es un mix desde la ciencia con el cotidiano. Entonces, Celestino Ancamil, que está en Puerto Cisne, dice, mi padre, el padre de Celestino, no, no es un adolescente, precisamente, mi padre me contaba que comió miel de abejorro o moscardón, como le decimos acá, hace muchos años. O sea, ¿hay miel de moscardón y de abejorro? Sí, se llama Misque. Misque le llamaban los mapuches. Ah, qué bien. No, no tenía idea. Debe ser el nativo, el que está en peligro. El que está en peligro, sí. Wow. Exacto. Y ahí el peligro ocasionado principalmente, bueno, está la competencia por el alimento, pero también es por la transmisión de enfermedades, que yo creo que ha sido lo más relevante de la velocidad con la que ha logrado extinguir a esta población de nativo, y que también se están viendo efectos en otros polinizadores, incluido también su coterráneo Apis mellifera, parece que también está viéndose afectada. Entonces, este abejorro exótico no es culpa del abejorro exótico, y aquí en el fondo es la regulación nacional, fitosanitaria en el fondo, en este caso, o zoosanitaria, y no sé cómo el término para los abejorros de ingreso, pero que no está siendo bien regulado el ingreso libre de patógenos, ¿ya? Y eso ha sido, ya hay varios estudios, la doctora tiene casi prácticamente toda su línea de investigación de los últimos años abordando este tema, de cómo es el efecto y cómo ha alterado en pocos años la población, y la verdad es que se estima que queda alrededor de un 5%, quizá un poquito más, de la población original de Bombus dalbón, ni el abejorro colorado. Oye, disculpa, Fran, ¿nos puedes describir esa imagen que está ahí? O Cecilia, descríbanos esa imagen, porque para uno es muy simple. Yo veo un abejorro en una flor, esa es mi capacidad. Pero ahí está ocurriendo algo más. Bueno, está ocurriendo la polinización. Se pueden ver en el tórax, en la parte más cercana a la cabeza, que hay unos puntitos blancos. Ese es el polen que se está desprendiendo, o que se ha desprendido de alguna flor, no, no esa precisamente, pero de alguna flor, y ha quedado pegada en los pelitos del abejorro. Entonces, los genes, la planta mueve sus genes, así como nosotros lo movemos en los espermios y en los óvulos, la planta lo mueve en el polen, que sería el símil del espermio, y cuando lo mueve y llega al óvulo, el óvulo está en la base de esa flor. Entonces, el polen llega desde otra planta, tiene que haber polinización cruzada para que haya frutos. En el caso del chilco, es una flor de chilco. Entonces, polinización cruzada quiere decir que tiene que venir de otra planta
polen de otra planta con otra carga genética que no sea de la misma planta, y al ir a tomar el néctar, el abejorro, el néctar está en la base de la flor, lleva involuntariamente el polen. El polen llega al estigma de la flor y ahí se queda unido, y posteriormente crece un tubito, que es el tubo polínico, que llega al ovario, que llega y fecunda el óvulo. Y todo, ¿no? Eso está por, todo ese proceso. Porque, pues es el proceso para producir una semilla. Y luego, porque uno, bueno, como lo estoy comentando, ve que algo mucho más simple desde la mirada de uno. Oye, una pregunta que nos dice Cristian Maldonado Yarzún, no sé si lo conocen a Cristian, pero él está muy, está pegado a la pantalla y ha hecho algunos comentarios. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el Bombus terrestris y el Bombus ruderatus? ¿Lo dije bien? Porque al parecer la coloración coincide y se asemejan bastante. Esta es pregunta como una tarea, como pregunta de prueba. Sí. Cecilia, Fran, no sé quién puede contestar. La mancha amarilla que tienen, ambos tienen manchas amarillas. Pero en el caso del ruderatus, esa mancha llega al tórax. En el caso, bien arribita del tórax. Hay que entrenarse un poquito para darse cuenta cuál es la diferencia. Y la reina de ruderatus es más grande que la reina de terrestris. Pero básicamente que la mancha amarilla, en el caso de ruderatus, cubre gran parte del tórax, no así en el caso de terrestris. Fran, te tengo una pregunta. Aquí te tengo una pregunta, Fran, a partir de lo que estábamos viendo, que es respecto a lo que tú hablaste al principio, del hay ciencia. La pregunta es, ¿qué es AISciencia? ¿Y cómo nace la idea de trabajar con polinizador en AISCEN? Pero en tu respuesta me gustaría que la mezclaras con esta foto que la encontré muy, muy bonita. Sí, a ver, AISciencia es una organización, una fundación sin fines de lucro, conformada hasta ahora por 4 mujeres asociadas al área biológica y de la ciencia, que el año 2018 decidimos, fue un poco de coincidencias de la vida, pero estábamos un poco en búsqueda de aportar a la ciencia, pero desde un lado distinto al tradicional. Yeah. Y partimos con Paola, que una de las que estaba, que nos partimos conociéndonos, después empezamos a sumar a las otras dos, y el origen, en el fondo, la misión nuestra es conectar mundos distintos a través de la ciencia. Y eso, en concepto como genérico, es transferencia científica, que en el fondo es llevar el conocimiento normalmente en una dirección que va como desde los laboratorios hacia debería ir hacia la población con ciencia aplicada, pero en estos 2 años entendido que también hay mucho conocimiento que es inverso, que también va desde la comunidad hacia los investigadores. Y nosotros un poco queremos estar ahí entre medio, entre el centro de investigación o el investigador que está haciendo la pega, en el fondo, de crear conocimiento o de generar esa investigación. La población común y corriente que hay en esa foto son alumnos de un colegio, que tuvimos un taller. Y también, por otro lado, también se sumó un tercer actor, que son los organismos públicos, que también son súper relevantes también unir dentro de esta articulación que hemos visto que falta esa conversación o esa conexión. Y en esa foto fue... disculpa, es que te voy a comentar lo que es. La foto me llama mucho la atención, los letreros que tienen los niños. No dejes que se extingan nuestro abejorro. Y mensaje... Eso es una protesta pacífica, pero una protesta. Que tuvimos un taller, nosotros ejecutamos un FNDR de medio ambiente el año pasado, y a través de ese fondo hicimos unos talleres sobre el abejorro, polinizadores, alumnos entre 6 y 8 años del Colegio Santa Teresa de acá de Puerto Aysén y también de la escuela de Caleta Tortel. Ya, son muy similares, sí, me parece que hay algunas fotitas también de Tortel. Es en Puerto Aysén, justo en ese lugar habilitamos una plaza, los polinizadores, pusimos plantas que son preferidas por el abejorro nativo, por Dalbomi, y no visitadas por terrestres, que su nombre es común era el chaquiwi y la botellita, plantamos esas plantas en esa plaza, hicimos también, invitamos en esa oportunidad, que fue cuando yo conocí a la doctora, a Cecilia, le invitamos acá a Puerto Aysén, ella... Es el vínculo. Cuéntale un poquito más cuál es el vínculo entre ustedes dos, porque yo sé que se conocen, pero...
Cuéntame A un poquito. partir de este proyecto, nosotros empezamos un poco a meter las narices en el fondo en este mundo, los quienes estaban haciendo investigación, y nos apareció por todos los buscadores el nombre de De esta la serie. clave Cecilia. Y le mandamos un correo antes de adjudicarnos al proyecto, porque teníamos que ya tener en el fondo ya concretada una visita, o sea, medianamente una visita con un nombre ya escogido. Entonces, antes de adjudicarnos, la invitamos, ella feliz, o sea, sí, una voluntad increíble de participar, muy, muy Qué abierta, bonito. siempre se le hemos agradecido. Y eso se concretó a los meses después con una visita de ella. Tuvimos una charla acá en el auditorio de Puerto Aysén, en la Casa de la Cultura, perdón. Y también eso fue abierto a la comunidad. Tuvimos una celebración con los niños al final, que fue cuando hicimos la habilitación de la plaza. Y actualmente también nos adjudicamos otro FNDR para continuar con esto, pero está enfocado en Puerto Cisne y en Coyhaique. Allá, Así qué que, pero eso bueno. está un poco ahí en stand-by por la contingencia. No estamos ahí, estamos todavía en la espera de ver qué va a pasar. Pero sí, pues así partió un poco la relación, bueno, con Cecilia, con los polinizadores, y articulando un poco lo que les explicaba de estos mundos a través de conocimiento que debería estar disponible para todos, todos deberíamos saber, porque es esencial para la Es que es existencia clave, humana, porque ¿no? No estamos hablando de cosas menores, mira, el tema de la. uno es súper importante lo que estás diciendo. Bueno, de hecho, Sebastián Estenmeyer, que yo creo que tú lo conoces, dice: muy linda experiencia el taller del abejorro, él es de Puerto Aysén. Y Saludos, Sebastián. bueno, hay hartos comentarios que lo voy a ir poniendo a poco. Tengo que mencionar algo que me hicieron acordar. Hay un proyecto muy bonito que el nombre me dice harto, que se parece a lo que tú estás haciendo. Son escuelas que el proyecto se llama Adopto un Científico. ¿Ya? La frase es muy potente, que quiere decir que una escuela adopta un científico, no al revés, no es que el científico apadrine, sino Claro. que lo cuidan, lo tratan bien, etcétera, y se integran, y la conversación científica se permea a través del currículum, pero desde la sensación de que está adoptándolo. Véngase para acá, científico, le hago a Nanay, y usted me agrega todos estos elementos. Hay una pregunta de Malén Tralca. Dice: ¿cómo podemos ayudar a los polinizadores a través de nuestras labores de jardín? Qué Sí, buena mira, pregunta. por ejemplo, ahí a partir de este mismo proyecto también empezamos a ver iniciativas que son súper fáciles y que de repente la gente no considera el valor que tienen, y sobre todo si tampoco saben que hay un gran polinizador a punto de extinguirse, y tiene que ver con esto, con cuidar las flores, con ojalá propagar flores, plantar muchas ¿Y flores. cualquier flor da lo mismo? O sea, en general ellos visitan flores con néctar idealmente, porque también hacen, me parece que también visitan y polinizan otras, pero hay una preferencia, hay un estudio que hicieron el año pasado, que me parece, doctora, con Y Charis, hace 2 años que hace 2 años, claro, que hay una preferencia aparentemente, o sea, no aparentemente, está científicamente ya aprobado de que hay una preferencia de ciertas flores que prefiere el abejorro colorado por sobre el terrestre. Y la idea sería un poco hacer esa plantación selectiva ya. sí, quisiera agregar algo, pero me preocupa un tema. ¿Se escucha ruido de fondo? No, estamos bien. No, está muy bien ya. Muy bien. Sí, lo que pasa es que andábamos buscando aquella flor que fuera el abejorro colorado, pero que no fuera el abejorro europeo. Porque ¿Ya? resulta que la transmisión de enfermedades ocurre cuando los dos van a la misma flor, defeca o deja saliva el abejorro europeo, y esa saliva o fecas o orina contiene los patógenos que después entran en contacto con el abejorro nativo. Entonces buscábamos aquella planta que tuviera una flor que solamente fuera el abejorro nativo, pero que no fuera el abejorro europeo. Y eso era muy difícil, porque en general van a las mismas plantas. Entonces, si alguien quiere colocar flores, como alguien pregunta en su jardín, lo más probable es que vayan los dos, y al ir los dos se va a ver la transmisión de enfermedades. Y en esta Entonces, imagen, Cecilia, textual dice: una abejita nativa aproximándose a una flor de tomate. Para mí es una sorpresa que el tomate, sí. te prometo, es una sorpresa que el tomate permite que esto ocurra. Cuéntanos un poquito qué está pasando ahí y Mí, quién eso. es. Eso es muy interesante de varios puntos de vista. Primero, porque el abejorro europeo se trajo a Chile para polinizar tomate en invernadero y al aire libre. Entonces,
se partió del supuesto de que no habían polinizadores nativos que hicieran esta función. No ya. Se estudió. Se dijo, traigamos a este abejorro desde Europa. Entonces, se trajo desde Europa, pero resulta que los abejorros buscan flores que tengan néctar. Principalmente néctar. Si tiene polen, solamente está bien, pero además si tiene polen y néctar, es mucho mejor. ¿Ya? Y el tomate solamente tiene polen. Entonces, cuando lo lanzaron al aire libre, entre Los Ángeles hasta la quinta región y en invernadero hasta Arica, resulta que al aire libre lo soltaron al abejorro europeo y el abejorro europeo, cuando vio la flor de tomate, dijo, oso, y se fue. Pero aún así, por muchos años siguieron los consejeros agronómicos incentivando que se usara abejorro europeo para tomate. Y ese solamente funciona en invernadero porque le ponen un platito con néctar. Pero al aire libre se va, no ocupa el tomate. Pero los abejitas nativas, como esa de la foto anterior, esa sí va a la flor de tomate. ¿Y qué pasa? Cuando van a la flor de tomate estas abejitas, el polen está metido en esas rayitas blancas. ¿Ven esas rayitas blancas? Allá sí. Está el polen. Esa wow. Es una forma muy particular que tiene el tomate, que tiene el arándano, el kiwi y otras plantas. Pero esas tres son muy conocidas. Disculpa, tiene que ver quizás con lo mismo, porque yo tenía la misma pregunta. ¿Cómo podemos saber si una flor tiene néctar? ¿Qué es lo que estamos hablando? Tienen que ir a la base de la flor y ver si hay unas gotitas. Esas gotitas, incluso las pueden tocar. Y en el caso de la foto siguiente que habías mostrado, que es ¿sí? El kiwi, esa flor rosada, uh-huh. El néctar, hay mucho néctar. Entonces tú la abres y en la base hay mucho néctar y tú lo tocas o lo chupas. Y es delicioso, tiene gusto a frambuesa, es una cosa exquisita. O sea, con el espíritu científico ¿sí? Mío, si una flor, o sea, si yo la chupo, la muerdo y es dulce, ¿es equivalente a néctar? ¿Podríamos decir o no paso? La muerdas, tienes que chuparla, porque si la muerdes puede estar mordiendo el pétalo que puede ser amargo. Entonces, si tú ves esas gotitas y la tocas y te la llevas a la boca, el dedo, o lo chupas directamente y es dulce, ese es el néctar. Y es tan dulce como una gota de Coca-Cola, así de dulce. ¡Wow! Tan fuerte. Puede ser un poco menos algunas o un poco más otras. Pero en el tomate, en el tomate te quería decir, ¿ya? Es muy particular esa flor, al igual que el kiwi y el arándano, porque el polen está en esas rayitas. Entonces, las abejas, para poder hacer que caiga el polen, esas rayitas son tubos, para que el polen caiga de esos tubos, dejan de volar, se ponen en la flor, dejan de volar y con los músculos de las alas hacen un zumbido, sí. Que se llama en inglés polinización bzzz. Sí. Bzzz. Pollination, polinización por bzzz, o polinización por zumbido. Esos músculos se mueven, se agitan, el polen y cae. Al caer el polen, cubre al insecto. Todo eso es involuntario. Y el insecto recoge un poco de polen. Ahí ven eso naranjo. Eso es un saco. Un saco lleno de polen. Wow. Y llenó ese saco con polen. No es de tomate. Es un polen naranjo y lo lleva a otra parte. Entonces, así es como va transmitiendo, va moviendo el polen de una flor a otra. Encuentro maravilloso que una simple imagen, que uno, yo veía la abejita que iba y volvía, eso es lo que veía. Ahora, con lo que tú me estás diciendo, Cecilia, están ocurriendo un montón de situaciones, que es levantar polen, mover, frecuencia, entiendo que el zumbido tiene frecuencia, etc. Lo otro, hay una serie de preguntas acá, una de estas, voy a mostrarla ahí en pantalla. Karina Bu dice, un grupo de especies polinizadoras son los colibríes. ¿Qué opinan con el uso de alimentadores artificiales? ¿Causan impacto negativo en la dispersión? ¿Recomiendan el uso? Uno los ve en Soima, ¿ya? Yo voy a Home Center y encuentro eso y digo que es lo mejor del mundo, pero ¿qué está pasando con eso? Mira, depende de la época en que se ponen, porque los picaflores migran. Entonces, la población que queda en invierno es muy pequeña.
Entonces, si hay muchos picaflores en invierno, no va a haber suficiente néctar para mantenerlos a todos. Entonces, cuando está bien que estén todos los meses del año, pero no cuando ellos migran. Porque ellos migran porque queda poca comida, entonces migran al norte. Entonces, cuando empiezan a migrar, que es en marzo, quiten los comederos para no incentivarlos a que queden, porque además si quedan, las bajas temperaturas de invierno pueden matarlo. Entonces en marzo lo quitan, lo quitan en abril. A mediados de mayo, para aquellos que por alguna razón no migraron, los vuelven a colocar. Y ahí los mantienen todo el año. Y lo otro también es la concentración de lo que se coloca en los alimentadores, porque generalmente se hace una mezcla de azúcar con agua, que es lo más tradicional. Yo sé que hay unas fórmulas como para poder hacerlo también con azúcar o escoger otro azúcar, otro uso, pero también venden preparados ¿cómo se llaman? Los productos para aplicar en los alimentadores, porque también aparentemente también generan enfermedades estas concentraciones tan altas en azúcar. En el fondo no es lo fisiológico y lo natural que ellos, a lo cual tienen acceso a la naturaleza. Pero el mensaje que estoy entendiendo es que por sí el alimentador no es el problema, sino que el problema es cómo lo usas porque puedes romper ciclos naturales o forzar situaciones o poner alimentación que va contra su natura de ciclo. Es como lo que ocurre con los huemules en Aysén, donde tú crees que puedes hacer un corredor y el huemul te va a hacer caso. Y no es así. O sea, cada animal, cada bicho tiene su propia naturaleza. Aquí hay una flor, Cecilia, que nos gustaría un poquito que nos describieras qué está pasando ahí. Esa es la flor de Chaquihue, una planta nativa con una flor hermosísima, ahí en la región de los lagos, en Aysén y en los ríos un poquitito. Y esa flor es muy particular porque cuando andábamos buscando qué planta tiene una flor a la cual solamente fuera Bombus albomi, ella fue una candidata, porque tiene que ser una flor muy dura, con pétalo muy duro y tubular. Y esa cumplía la condición, porque si el pétalo es blando, va a llegar el abejorro europeo y le va a hacer un hoyito por el costado. Y desde allí va a sacar el néctar. Eso se llama robo de néctar. Porque, ¿robo por qué? No, no, no sabe No, el está bien, es que me mamá causa esa. curiosidad porque todo tiene un sentido. Dale nomás ese. Porque es como si hubiese hecho un pacto las flores con los insectos hace ¿Ya? miles de años. Hicieron un pacto. Entonces la flor dijo, yo te voy a dar néctar y te voy a dar polen, o sea, Wow. carbohidratos y proteínas. ¿A cambio de qué? A cambio de que tú muevas mis genes de una planta a otra. Entonces Qué ese lindo. pacto se firmó, ¿no? Y han coevolucionado de diferentes formas. Las orquídeas con sus polinizadores son muy particulares. Y hay muchas formas de flor. Todas las formas florales existen porque existe para cumplir ese pacto, al igual que la forma de los insectos polinizadores. Pero ¿qué hizo Terrestris? Terrestris rompió el pacto. Entonces, Terrestris hace un hoyito en la base de la flor, saca la recompensa, que es el néctar, y no cumple su parte del trato, que es llevar el polen de una flor a otra. Porque para llevarlo y transmitirlo tiene que entrar por la entrada. Y Como lo hace, por no eso está lo está rompiendo haciendo el bien. y Sí. por eso viene siendo un hurto, porque no hay mucha No. violencia, pero te entiendo. Oye, O sea, qué pero es bonito cómo lo un hurto, no es un planteas. robo, es un hurto. Es un hurto, Sí. claro. Pero qué bonito cómo lo planteas, porque en el fondo ahí hay un ecosistema chiquito donde se llevan bien y bueno, está ocurriendo. Oye, hay unos comentarios, hay varios comentarios. Me impresiona la cantidad de comentarios que están recibiendo. Entre ellos dice, mire, este es de género, totalmente de género. Por favor, léalo usted. Vamos, mujeres, dice. Vamos, Bien. mujeres. Bien, súper bien. Vamos, Ya. Bueno, comentarios como dice, siempre los veo en los chilcos, porque es algo que estábamos comentando hace un rato. estaba buscando justo una foto de, no la encontré, tenemos de los chilcos, aquí como en la región es tan abundante, Sí. del agujero, y si se toman un poco de atención en esta temporada, van a ver muchos chilcos Hay perforados en la base.
Hay una imagen, creo, más adelante que podemos mostrarle. Ajá, ya, eso. Pero ahora eso, me hace sentido esto, porque yo antes pensaba que podía ser, mire, yo culpaba hasta las hormigas, por decirlo así. Hasta las claro. hormigas le echaban la culpa. Dice Hernando Saldivia, de Aumen, hoy el abejorro europea lo llevaron hasta Yohi, o sea, el europeo, bueno, puede ser Aquí turismo. en la región, no, no, en la región ahí, al parecer son tres iniciativas que hubo de traer colonias de abejorro europeo para plantaciones. Aparentemente una fue en Mañiguales, porque esto tampoco tienen obligación si es dentro de Chile de mencionarlo, de ingresarlo con permiso en el fondo, porque están dentro de Chile está la autorización. Y fue en Mañiguales y en Villa O'Higgins, aparentemente para cultivos de berries. Sí, Pero tuvimos ya el ingreso. es súper complejo, yo creo, introducir lo que sea, porque tenemos las malas experiencias de los bisones, como ejemplo burdo, pero muy, muy clarificador, que me imagino los creativos de esa época dijeron, por aquí va, pero ¿no será mejor, como dice Karina Bu, incentivar la plantación de especies con flores, junto con ingresar? ¿Qué creen ustedes? Para cuidar lo que tenemos y más o menos cuidar el ecosistema. Mira, es una buena idea en el caso del amplio espectro de polinizadores nativos que tenemos, pero no privilegia terrestris, perdón, no privilegia al Dalbón y al nativo respecto al europeo, Ah, ya. porque hay tanto europeo que realmente se va a estar privilegiando al europeo. Es complejo, es complejo el abordaje, o sea, pero por lo menos hay algo que es un consenso y que me gustaría así como recalcarlo mucho. Hay muchas formas que nosotros tenemos de aportar con las flores, con tener flores en nuestras casas, pero lo esencial es que detengamos el ingreso del terrestre a Chile. O sea, no ¿Y cómo? podemos ni siquiera. Y la ¿Y detención cómo? es una decisión política, porque en este minuto todavía está permitido y autorizado el ingreso de Bombus terrestris para con fines agrícolas a Chile. Ah, ya. Ya, Entonces la porque detención es un tema, es una decisión política, que en el fondo también ha sido un trabajo que hemos podido con Cecilia también trabajar en equipo, también en esa arista, en el fondo, que no es menor, o sea, uno de los principales efectos va a ser terminar esa importación. Yo, Sí, dime, yo creo que hay Cecilia. que meterse en temas políticos, hay que atreverse. Yo los invito a escribirle al ministro de Agricultura, Antonio.Walker. No sé si a punto, creo que sí. Pero lo Arroba. conseguimos, no te preocupes, podemos Agri.cl. conseguir el correo. ¿Y Sí, y qué le al dirías? ministro de Medio Ambiente, detengan la importación del abejorro europeo porque está poniendo en peligro de extinción al abejorro nativo. Disculpa, ¿y cuál es el peligro en sí, Cecilia? ¿Qué pasa si se extingue así, así rudamente? ¿Se extingue? ¿Cuál es el efecto en la cadena? Sí. Mira, a mí me importa mucho, aunque no tenga ningún efecto. Lo tiene, ¿eh? Pero primero es otro ser vivo, de que estamos Sí. siendo nosotros responsables de sacarlo de la naturaleza. Estamos extinguiendo los seres humanos. Para mí eso es la razón más importante. Ahora, en términos de la cadena, el polinizador más importante en Chile y el único polinizador en Aysén es Bombus dalbomi, el polinizador nativo. Claro, lo va a reemplazar terrestris, lo saca del sistema. No, no nos quedamos sin polinizadores porque lo va a reemplazar el europeo, pero no lo reemplaza totalmente porque tiene esta costumbre de robar. Ya. Y que Entonces va se van a. dejando otro tipo de efecto, más encima. Claro, o sea, los chilcos ahora no van a tener la misma carga genética, ¿cómo se dice? El factor de entrecruza que te permite que sea más vigoroso. Va a disminuir probablemente el número de semillas, la calidad y la calidad de las semillas. Y no solo de chilcos, sino también de otras especies. El chaquihue ya no va a tener polinizador. Así Ese de no rudo. tiene, se va. Se va, su Wow. único polinizador. ¿Y por qué Bombus terrestre? Porque, perdón, Bombus dalbomi es su único polinizador. Porque Bombus dalbomi entra legítimamente por abajo, como corresponde, porque tiene una lengua muy larga y esa lengua le permite llegar al néctar. En cambio, el abejorro europeo tiene lengua corta. Si intenta entrar por ahí mismo, donde entra el dalbomi, no llega al néctar.
Claro, entonces por eso se trata de romperlo por el costado, pero no puede, porque tiene un pétalo muy duro. Y eso también pasa con la botellita. Ahora, el picaflor también visita a Chaquihue y también visita botellita. Entonces, ahí sí el picaflor podría reemplazar el servicio que hace Talbomi. Aquí, Cecilia, Fran, Cristian Maldonado, ustedes díganme si es afirmativo. Además que los terrestres toleran las temperaturas y se reproducen con facilidad. Nos están escuchando, nos están viendo a varias partes. Sí. Quiero recordarle a nuestros amigos, estamos en Mate Científico, un programa de difusión de la ONG Aumen. Hoy día hablamos de polinizadores, dispersores y su rol en los ecosistemas. Estamos con Francisca Pahamonde, doctora en ciencias silvopecuarias veterinarias y cofundadora de AiCiencia, y Cecilia Smith Ramírez, doctora en ciencias, convención en biología y ecología. Oye, tenemos cualquier cantidad de comentarios. Yo me entusiasma mucho porque cuando partimos el programa, yo pensé, abejita, se mueve, flor en flor, pero hay todo un mundo detrás y distintas capas y cualquier cosa que ocurre. Mire, por ejemplo, Patricia Mosquera Salinas nos dice, ¿y en Santiago qué se recomienda plantar para ayudar un poquito? ¿Sabes qué? Eso yo quiero responderlo porque realmente todas las personas que están en Santiago, Valparaíso, en la zona central, por favor planten plantas con flores para las abejas nativas y para la abeja mielífera, porque la situación es realmente muy, muy dramática. La primavera del 2009, o sea, el año pasado, no llegó. No, Wow. bueno, no llegó en el sentido de que primavera es cuando florecen las plantas, ¿no? El bosque, el matorral esclerófilo, no florecieron porque se secaron muchas de ellas y sus hojas se pusieron café ya en noviembre. Producir flores es invertir en muchos recursos y después Disculpas. producir los frutos. Y en este caso no se produjo la floración. Cecilia, y tomando eso que tú estás diciendo, yo vivo en San Bernardo, Santiago. Planto flores. El efecto debería ser que en un momento del año aparecen abejitas. ¿Ese es el efecto inmediato? Sí, ¿Ya? Y sí. cuando aparece la abejita, dejarla tranquila. Porque Sí. uno por costumbre, desde que juega con ella, etc. Y Sí. entonces, es súper fuerte lo que dices, porque el efecto colateral, más allá de cuidar la abeja, por lo que estamos hablando, el efecto es inmediato. O sea, se nota de una temporada a otra, tú ya lo notas. Sí. ¡Wow! Sí. Y eso lo otro también, abejitas, moscas que también son Mosca. polinizadoras, mariposas que también son polinizadoras, también ahí en el fondo es una ayuda a los polinizadores que son de varios tipos. Entonces, sí, o todos, por ejemplo, acá en la región de Aysén, que es algo que también como Aysén estamos tratando de generar esa información, todos los que tienen invernadero deberías tener considerado dentro, alrededor del invernadero, tener espacio solo para flores. Wow. Solo para flores. Porque ese servicio ecosistémico que llaman en el fondo de obtener un beneficio a partir de otra especie, en el fondo un beneficio hacia lo humano, es esencial. Ojalá poder tener polinizadores nativos que nos ayuden a reproducir nuestras hortalizas, nuestro alimento en el fondo. Oye, me está leyendo la mente. La Pati Mosquera estamos alineados de alguna manera porque tiene la misma pregunta que yo tenía. Y dice, ¿qué pasa con la chaqueta amarilla? ¿Qué es la chaqueta amarilla y qué conversación? ¿Cómo participa en esta conversación la chaqueta amarilla? Bueno, la Pues, este chaqueta. invitado no agradable. Sí, un artista Cuéntenos. invitado ahí. Se invitó solo. También es europea. ¿Ya? La véspula, hay dos especies de véspula, son muy parecidas. También son polinizadoras, son realmente muy competidoras con todas las abejas nativas y con la abeja mielífera. Pero además comen de todo. Comen carne, otros insectos, néctar, polen, comen de todo, o sea, arrasan con todo. No son bienvenidas las chaquetas amarillas en ningún aspecto. Y el mito, hoy día mi sobrino me preguntó, ¿qué diferencia hay entre una abeja con una chaqueta amarilla? ¿Cuál es la mala y quién se come a quién? Y yo quedé, ouch. Le traspaso esa pregunta que le paso la responsabilidad a mi sobrino, pero yo tengo la misma duda. Bueno, la abeja mielífera siempre. O casi siempre es la buena, casi siempre, no siempre, ¿eh? Pero si uno la compara con la chaqueta amarilla, claro, ella es la buena. Ahora, si la compara con los polinizadores nativos, no tanto. Pero hay un tema territorial.
que una le quita territorio a otra, por ejemplo. Sí, sin duda. Compiten por el néctar, sí. Y en el caso de la abeja melífera, me han descrito que cuando ponte tú llega el abejorro europeo a un panal de abeja melífera, ¿Ya? las abejas melíferas salen y forman una barrera de soldados que enfrentan a al abejorro europeo. No sé qué pasa en el caso de la chaqueta amarilla, pero suele ser que los panales en que uno encuentra a veces muerta la abeja melífera, están ocupados por chaqueta amarilla. No sé si la chaqueta amarilla las mató o una Ya. vez que murieron por enfermedades la ocupó la chaqueta amarilla. Eso no sé. Ya, pero hay un tema territorial, hay varios temas ahí. A propósito, esto no sé si es un mito, ¿eh? Pero yo a veces veo, he visto una abeja cansada, comillas. Pero aquí a Danilo Tomás Paro Astorga Galán, alguien que conozco muy bien, es mi hijo, está participando, dice, escuché que si encuentro una abeja cansada puedo darle agua con azúcar. ¿Es verdad? Es un mito. Pero no creo que uno la tome, no creo que uno la tome y le eche eso, pero yo lo he escuchado tantas veces que al final no sé si es verdad o mentira. O sea, sí, puede estar sin alimento. O sea, realmente ellos tienen mucha escasez de alimento en las áreas donde hay seres humanos. Ah, Sí. ya. Y también puede ser que esté dentro del ciclo que ya también vaya a morir. Que también podría ser, por ejemplo, en el caso de los abejorros. Bueno, estamos todos los polinizadores, ahora las reinas saliendo de la hibernación, y quizás puede ser que esté en el periodo del ciclo en que ya no va a continuar. Quizás también uno las ve como más lento, y ya nosotros también hemos ido aprendiendo a conocerlas, a diferenciarlas entre los roles que cumplen en el panal, y quizás a lo mejor ya más terminando la temporada de verano, ya hacia el otoño, se encuentran a veces algunas Ya. que andan más lento. De hecho, tiene un aspecto también de más desgastado el color naranjo, por ejemplo, el color de los abejorros Entonces, colorados, porque ya han estado todo el ciclo completo y ya están a prontas a morir. yo ahí lamento lo que ocurre porque la ignorancia con la que uno ha sido educado respecto a la abeja es tremenda. O sea, a lo más uno lo ve en los monitos en dibujo animado, asociado a la miel y sería. Hemos conversado varias veces en el programa de polinizadores y dispersores. ¿Cuál es la diferencia? Me lo preguntas por interno, ¿eh? Sí. Bueno, dispersores se refiere a que mueven las semillas, ya Ya. sea mueven el fruto y adentro está la semilla o directamente la semilla. Tú polinizas una flor y dispersas un fruto o semilla. Ya, oye, y hay otra pregunta que tiene que ver con una imagen, que es algo que estamos comentando. Hay una imagen, Cecilia, Fran, que está ahí en pantalla. Pero hay algo muy importante que tú comentaste algo, creo. Dice, Pombus terrestris dañando flor de la frambuesa, de frambuesa. Cuéntanos un poquito de esa imagen. Lo que pasa es que la frambuesa florece en septiembre acá, por lo menos en esta zona donde fue tomada esa foto, la tomó un colega de Argentina, y están saliendo las reinas de terrestres y hay muy pocas flores, entonces no espera que florezca la flor de la frambuesa, sino que la rompe. Ah, La okay. rompe, se impacienta, no puede esperar un día más sin comer, entonces la rompe y ahí está buscando, entre los pistilos está buscando el nectario para tomar el néctar. Pero van tantas abejorros europeos a la flor que terminan dañando el estilo, el pistilo, y dañan la producción de frutos de frambuesa. Después sale una frambuesa muy deformada. Wow, cómo afecta. Aquí hay otra imagen que me gustaría que nos comentara un poquito de qué se trata. Sí, ese es un abejorro nativo polinizando una flor de arveja. El abejorro nativo era el principal polinizador de la arveja, del poroto y de las habas. Pero Disculpa, ahora aquí, ahí, ese es nuestro abejorro. es nuestro abejorro ¿Eh? nativo. Chichichi, lelele. A mejor, es que cuando hablamos tanto de lo europeo, lo invasivo, incluso que la chaqueta amarilla, que es un gusto reconocerlo ahí. Hay otra imagen que me llamó mucho la atención. ¿Qué relación tiene un monito de este tipo, defecando una semilla? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos viendo, Sí, se la envío conversando? también esa foto, es monito de monte,
Es casi el único dispersor del quintral, esa planta que le dio el nombre a la quintrala. Wow. Entonces él come el fruto, son manitos que son como manitos humanas casi, lo manipula, se lo come y ahí lo defeca, defeca la semilla, él se queda con la pulpa y ahí está defecando la semilla. Pueden ver que la semilla es amarillo clara y tiene como una guatita abajo. Ahí ya la semilla germinó dentro del tubo digestivo del monito de monte. La semilla es pegajosa, evolucionó así y queda pegada a esa ramita de maitén. Es un maitén. Pero tiene una Así que. situación interesante porque hay un mamífero de por medio en toda la situación que estamos hablando, que para mí es novedoso y que amplía el espectro de participantes. Sí. Hay otra imagen que también ya son actores, artistas invitados nuevamente a lo que estamos conversando. Es un rayadito con saúco en su piquito, pero ¿qué significa? ¿Qué está haciendo y por qué podríamos ver esa imagen? Esa foto, claro, la tomé hace muchos años y el rayadito que también hay en Aysén, en su piquito tomó una semilla de saúco, entonces la dispersa. Él la manipula, o sea, con el piquito, se la puede tragar o come la pulpa que está alrededor y después dispersa y mueve en otro lugar la semilla, porque los genes de las plantas se mueven por polen y por la semilla. Entonces él cumple la función de mover la semilla. Qué bueno. Tenemos unos comentarios. Tenemos comentarios de Estefanía Arancibia, que nos dice: los tábanos y mosquitos también son polinizadores. Me huele a más a pregunta. ¿Los tábanos y mosquitos también son polinizadores? Sí, especialmente los machos. Ah, ya. Los Metemos género ahora. machos, pero deja ver, hay un tema. Claro, los machos y las hembras van al néctar, pero ¿Ya? además la hembra tábano y la hembra mosquito es la que nos pica. Ya. No nos pican los machos, sino las hembras. Pero macho y hembra van al néctar de las plantas. Especialmente los tábanos, son muy buenos polinizadores, ¿eh? Mira. Porque son grandes también, Sí. tienen que decir. Mayor capacidad, podríamos decir, una cosa así. Sí, ¿viste la foto del Sí, abejorro lleno está lleno. Bien, le claro, apunté a tiene una. Bien. mayor superficie de poder transportar polen. Bien. Mira, aquí hay una imagen que va asociada a un comentario que nos dice Cario Campo. Entonces, cuando vemos en un quintal, ¿significa que anduvo un monito del monte por ahí? Efectivamente, especialmente si es un quintral de la octava región al sur. Si es un quintral de más o menos del norte del Biobío al Maule, hay muy poco monito de monte y ahí el fruto es de un color diferente. Es quintral también y ahí lo dispersa la tenca, el pájaro la tenca. Qué tan interesante encontrar tan simple el titular, insisto, y estamos hablando de polinizador, estamos hablando bueno, el dispersor y su rol en el ecosistema, cómo afecta. Estamos con Francisca Bahamón y Cecilia Smith, dos doctoras en el tema que estamos abordando. En nuestro programa Mate Científico, con el nombre científico arriba, que cada vez que lo digo me equivoco, así que prefiero no decirlo yo. Y somos Aumen, el Eco de los Montes, una ONG de Aysén. Seguimos conversando porque siguen apareciendo comentarios, lo que nos tiene muy, muy contentos en cuanto a la participación. Dice: los tábanos al parecer tienen miel en su trasero. ¿Cómo producen este componente? Yo me he olvidado de eso. Efectivamente, tiene una gotita de azúcar. Sí, no sé si lo tienes presente, Francisca, pero No, yo. yo de los tábanos por lo menos, no tendría, no sé. Pero es un tema interesante. Quedamos pendientes, claro, y La buscando. tarea para la casa. Vean. Tarea para la casa. Foto. Acá hay un pajarito ahora. Está haciendo algo. Está consumiendo fruto. ¿Cómo se relaciona con lo que estamos hablando? De la misma forma, claro. Ah, esa es la foto de la. Es un Coméntanos un fiofío, poquito. es un fiofío con una fruto de michay en su piquito. ¿Ibas a decir algo, Francisca? Disculpa. Sí. No, que en general, claro, los dispersores son animales, generalmente que a través o de
por ejemplo, en el caso del piquito o a través de la defecación van a ir diseminando como una estrategia más de la planta en el fondo de poder propagarse. Pero generalmente son, y aquí son, no sé, hay algún insecto con semillas particulares, no, pues ellos a través del polen. Entonces, generalmente, animales, pajaritos, pequeños mamíferos como el monito del mono. Cuando estamos hablando de los peligros, de los nuestros polinizadores nativos, la mezcla, etcétera, siempre aparece una opción extrema que está declarada, lo declaró un auditor, que eliminar a uno de los que está molestando de alguna manera, químico, y agregar otro que se lo coma, etcétera. Y textual dice, si tenemos flores que sean susceptibles a ser polinizadas por el Bombus terrestris y el otro que está ahí, ¿recomiendan matar a los terrestres? Yo sé que es algo agresivo, opino lo mismo. ¿Han pensado cómo solucionar el tema de los invasores? Aparte de legalmente decir ya no entren más, pero ¿cómo? Extremo, es complicado. Sí, no, la verdad es que una disyuntiva que uno tiene cada vez que se enfrenta a un terrestre y uno piensa en el fondo que no tienen la culpa, pero sí, es un método poco eficiente ir matando de a uno en el fondo, pero claro, hay un efecto ahí. Lamentablemente, métodos de control más masivo es tan similar lo que comparten como en cuanto a lo que consumen, de alimento, a los hábitats que también comparten, es tan similar que es difícil poder hacer algún tipo de trampa, como en el caso de la chaqueta amarilla, que es muy específica, que solo la chaqueta amarilla o gran parte de las veces cae dentro de esta trampa. Aquí entre el terrestre y el dabomi son tan similares que es difícil hacer una claro, selectiva, y eso yo creo que ha sido un poco la dificultad hasta ahora de no tener una herramienta eficiente como para poder, en el fondo, la segunda etapa, que es eliminar a esta población exótica. Pero eso ocurre, de uno a uno. Eso ocurre a todo nivel cuando hay una intervención de algún tipo, o sea, incluso con mamíferos que son más grandes, que uno podría decir, ya lo estoy viendo, le saco una foto aérea, etcétera. Nos pasó con el bisonte, ni siquiera sabemos si el tipo es macho, hembra, si hay uno, son dos porque se parecen. Es súper complicado. Pero el extremo es eliminar. ¿Cuál es la sugerencia? No, espero que usted tenga la respuesta, pero por lo menos para generar la conversa. Yo quiero complementar que en Japón, una vez que entró Bombus terrestris, se le fueron abajo las poblaciones de sus tres abejorros nativos. Wow. Y ellos prohibieron, en 2006, prohibieron la entrada de terrestres. Y hace unos pocos años perfeccionaron un insecticida que se aplica a Bombus terrestris, se puede aplicar a una obrera, cuando lo lleva a su nido mata toda la colonia. Entonces eso lo están haciendo en la isla norte, la isla Hokkaido, donde había más invasión de terrestres. Entonces yo creo que la mejor forma sería que Chile adoptara ese método, porque ya está estudiado y perfeccionado en Japón. Hay una pregunta que podríamos tratar de agrupar. Dime. Ahora, si lo matas o no, cuando tú lo ves en una flor, es una decisión personal. Sí, tú lo decides, sí. No es algo que yo pueda decir háganlo o no lo hagan, lo recomiendo o no lo recomiendo. Pero si tomas la decisión, es mucho más efectivo que sea una reina, en la que elimines, especialmente a principios de primavera, antes que se establezca la colonia, porque una reina va a dar origen en promedio a unas 200 obreras. Mira, lo que pasa es que nuestra conversación va desde lo mundano, lo que uno conoce muy poco, y le atribuyen una serie de elementos mundanos. O sea, yo a la abeja las veo todas iguales, ¿eh? Y las pongo en el mismo saco que la abejorro, en el sentido de ignorancia. Pero cuando uno empieza a entender a partir de lo que estamos conversando, no todos son iguales, no todos cumplen el mismo rol, no todos se llevan iguales, hay una nativa, otro importado, etc. Por tanto, no hay una respuesta absoluta, y más encima es lo que tú dices, Cecilia, al final, es una opción personal. Y si está mezclado con la ignorancia, es peor, ¿ya? O sea, yo cuando niño, no, mejor. Alguien súper parecido a mí, me acuerdo que le ponía un hilito al abejorro y lo andaba trayendo así, me cuentan, ¿no? Me dicen. ¿Qué hacían eso? Entonces, hay muchos temas. Hay varios comentarios acá que tienen que ver con lo que estamos hablando. Por ejemplo, Celestino desde Puerto Cisne nos dice, por acá las palomas torcazas son como locas para dispersar el calafate. Por ejemplo, ¿ya? Sí, algo... pero no lo están dispersando, ¿eh? No, ¿qué están haciendo? No, las torcazas tienen molleja.
Son palomas. Y muelen. Lo muelen. Claro. Sí. Ya. Ah, Celestino, ¿anotaste? Ya. Otro comentario. Dice Cario Campo, en primavera también despiertan, comillas, las reinas del Bombus terrestris. Sí, también despiertan, pero tienen un ciclo más corto, entonces despiertan antes que. Y de hecho, ya ahora, Ah. yo la semana pasada, el fin de semana pasada, ya empecé a ver reinas de terrestres, ¿no? Así de Dalbomi, por lo menos acá. Ya observé que empezaron a despertar, entonces tienen una hibernación más corta, y porque tienen esta resistencia a condiciones un poco más adversas, entonces salen antes. Oye, disculpen que lo diga, pero yo pensé que llegaban y en realidad están No. ahí, están durmiendo. Qué Están aquí interesante. y bajo tus pies en general, porque Sí. ellas forman panales subterráneos, a diferencia de las abejas Ya. que tú conoces. Normalmente utilizan Qué espacios que ya bonito. existen bajo los troncos, o agujeros que forman incluso también algunos otros mamíferos que dejan nido, ellos lo utilizan como panal. Ya. Hay una pregunta que tiene que, de alguna manera, tratar de englobar lo que estamos conversando. ¿Cuáles son las principales amenazas en este contexto que estamos hablando en la región de Aysén? Fran, Cecilia, ¿qué nos pueden decir? Yo creo que la principal, como dijo Cecilia, que es el principal polinizador y principal polinizador de la flora nativa. Entonces, el Ya. efecto es sobre la flora. Ya somos nosotros humanos suficiente amenaza de la flora nativa deforestándola y además, si se sumamos a esto la extinción de nuestro único gran polinizador, la verdad es que no hay un buen panorama para el futuro de Aysén, porque a diferencia del norte de Chile o más hacia el norte, hay otros polinizadores. Hay, por ejemplo, la gente que acá trata de tener miel de la Apis mellifera, acá es mucho más difícil poder conseguirlo porque las condiciones ambientales son mucho más adversas. Y sin embargo, este abejorro con esa chaqueta que digo yo, peluda, lo logra y logra trabajar con lluvia, logra trabajar con frío. Ah, okay. Entonces, particularmente la región de Aysén es muy vulnerable a la extinción de Bombus dalbomi por eso, porque no tenemos una amplia gama de polinizadores como para darnos el gusto, además, de introducir terrestre, que es un atentado al ecosistema, introducir este exótico, porque además nosotros tenemos ecosistemas súper cerrados en algunos, o sea, hábitats muy, muy cerrados por estas características de montaña, se generan pequeños ecosistemas que si introducimos un exótico, la verdad es que el efecto probablemente sea mucho más devastador que en un lugar más amplio y abierto. Y lo otro que también algo que no lo hemos mencionado, el efecto de que nosotros como Chile importemos el terrestre se está viendo también en los países vecinos que no tienen permitido el ingreso de terrestre. Y ahí la Wow. doctora ha trabajado hartos años con los equipos con investigadores de Argentina. Está muy molesto porque nosotros seguimos introduciendo terrestre porque ellos ya están viendo efectos sobre sus propios polinizadores. Y la Patagonia Argentina ya tiene una alta población de terrestres que viajó desde Chile a Argentina. Entonces ya este tema trasciende absolutamente desde la frontera hasta estamos hablando acá de ecosistemas, entonces no es menor el efecto, el impacto. Cecilia, ¿quieres aportar algo? Sí, mire, yo quería aportar a un comentario, una pregunta que hace tal vez más Rivita. Dice, no me acuerdo, no me alcanzo a ver el nombre, pero dice, ¿es cierto que si se mueren todas las abejas, Ah, sí, mira, se esa mueren pregunta los seres la humanos? tenía porque si bien uno lo dice a nivel de ciencia ficción, dice, ¿es cierto que si se mueren todas las abejas y familias se extermina el ser humano? Uno lo ha escuchado, ¿eh? Muchas veces. Es una frase que se atribuye a Albert Einstein. ¿Y cómo? A ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo es eso? Mira, no sé si es cierto que lo dijo él, pero parte del supuesto de que todos los alimentos vegetales que nosotros comemos tienen que haber sido polinizados antes para que puedan llegar a nuestra mesa. Entonces, la verdad es que no es Ah. así. El trigo, la cebada, la avena, ninguna, el arroz. Muchos granos no necesitan ser polinizados, o se producen por autopolinización, o no necesitan abejas, o las poliniza el viento.
Entonces, la verdad es que estrictamente no es así. Se nos va a sacar de la mesa como el 65% de todas las frutas y verduras. Efectivamente, va a ser una. Un Si todas las efecto fuerte, abejas, ¿eh? si todos los polinizadores, en moscas también, etcétera, se mueren, se extinguen, de nuestra mesa va a quedar bastante empobrecida. Pero no nos vamos a extinguir. Pero el efecto Ahora, fuerte, el efecto eso fuerte, sí. ya. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, es decir, para que se extingan todas las abejas, para que se extingan todas las moscas florícolas o moscas polinizadoras, es producto de un cambio climático, de agroquímicos, de una alteración y vulneración de la naturaleza tan grande que eso nos repercute a nosotros, no solo por alimentos, sino de muchos otros aspectos, tal vez sí. Tal vez sí. Bueno, y si tan solo un 10% afecta, ya es mucho, ya es terrible. Pero tiene razón, ¿eh? Fran, ¿algo que quieras agregar a lo que dice Cecilia? No, no, estaba justo también viendo una pregunta que habían hecho de si despiertan ahora en esta temporada antes, Ah, lo que está como diciendo decía Candy. la Karina, no, Karina que dijo despiertan como entre, Sí. o sea, o nacen, no, perdón, Candy dice nacen antes. La reina. Al final del periodo de otoño, más o menos, durante el otoño, hiberna y ella pasa todo el invierno en un estado en el que lleva el mínimo su metabolismo para poder pasar todo el invierno y volver a despertar cuando haya comida, que ya es en primavera. Entonces, no es que nacen, sino que en el fondo esta reina Invernan. inverna y vuelve a salir y forma nuevamente la colmena. Oye, algo súper lindo que se está dando. Bueno, aquí está Francisca Badamonde, que está en Puerto Aysén, Cecilia, que está en Río Bueno, yo que estoy en San Bernardo, aumentan en Aysén. Tenemos comentarios de Celestino, que nos ha seguido todo el rato, que está en Puerto Cisne, Castro, Los Ángeles. Eso es muy bonito, ¿eh? O sea, de otro medio es complicado, pero hasta ahora vamos súper bien conversando. Y sin darnos cuenta, pasamos de la hora, es un récord, amigas, estimadas, les digo, es todo un récord el poder conversar tanto rato. Estamos conversando en mate científico, hoy día polinizadores, dispersores y su rol en los ecosistemas, con Francisca Badamón y Cecilia Smith. Vamos a ir cerrando ya. Hoy día no se pudo conectar Madi Pro desde Tortel, la radio, porque habían condiciones climáticas que impedían la señal, lamentablemente, pero siempre nos están acompañando en otro sentido. Francisca, cuéntanos para cerrar el tema de qué significaba AISCEN Ciencia y cuál puede ser la invitación que tú haces de AISCEN Ciencia hacia nuestro público y en general. Mira, la principal invitación, yo creo que con todo lo que hemos vivido como país, como pueblo, es a ser ciudadanos activos. Ya. Ya no a esperar a sentarnos a reclamar por todas las cosas que nos aquejan y todas las cosas, porque sí, es verdad, hay muchas cosas que nos Sí. aquejan y muchas cosas que hay que cambiar. Pero desde el sofá, la verdad es que no vamos a poder cambiar nada, o desde el mouse con el cursor y compartiendo. Yo creo que el llamado es así como de alguna forma nosotros con la fundación estamos tratando de movilizar y entusiasmar, y cada vez que alguien nos dice, hoy me gustaría tener una fundación, genial, y ojalá nos llenemos de gente activista que tome una causa, una de tantas que hay, una causa y la tome, porque es mucho más genuino cuando viene desde la misma comunidad, siento yo también, se pueden, y lo vimos por ejemplo con la causa, cuando tratamos ahí con la senadora Jimena Órdenes de llevar esta causa hacia el director del SAC, cuando vienes de la comunidad, los problemas de repente se toman un poco más en consideración que los científicos que están siempre, como que hay una comunidad que no es muy escuchada a veces por el lado político, por ejemplo, para tomar decisiones. Entonces, yo creo que este es un equipo, en el fondo, tenemos que entre todos mover el cambio que queremos ver y ese en el fondo el llamado principal. Sacando un poco la acción puntual de la protección de nuestro abejorro, que ahí definitivamente tenemos varias acciones concretas que puede hacer la gente, que como una decía Cecilia, mandar un correíto al ministro Ministro, de Medio directamente. Ambiente directamente, al director del SAC, también podemos sumarlo ahí dentro de la lista de correos que el director nacional, porque se están haciendo cosas, tuvimos ahí una conversación, unas cartas que pudimos enviar, pero a una velocidad, en el fondo no hay voluntad de cortar con la importación, se están aplicando más regulaciones, lo que dicen, pero
Pero en el fondo está un lado eso, está el otro lado de ser consciente de lo que las flores y los polinizadores tienen en nuestras vidas, por lo tanto, promover, sí. Ahora que viene la primavera, semillitas, semillas, si es que pueden reproducir flora nativa, de repente no es tan difícil. Nosotros fuimos con unos talleres de sacar patillas, es que poder estar reproduciendo en nuestros propios jardines también, eso es una muy linda labor. Y lo otro principalmente, difundir y contar, si alguien tiene este conocimiento, lo encontró, lo vio, compartirlo, principalmente, en el fondo, que todos ojalá podamos saber un poquito del problema que está viviendo nuestro abejorro colorado. Bueno, ahí está Francisca Bahamonde, desde Puerto Aysén, la región de Aysén. Hay ciencia, investigación y transferencia. Había una pregunta que te tenía, pero tú la fuiste respondiendo en la medida que íbamos conversando. ¿Cuáles han sido los principales desafíos de trabajar en transferencia científica y ciencia ciudadana? Yo creo mucho en el control ciudadano, en el sentido de ser activo y dejar patentes, correos como al ministro. Tenemos la posibilidad de ocupar las redes sociales y otros mecanismos para ir haciendo, realizando acciones. Bueno, Cecilia, cuéntanos un poquito con qué te quedas de lo que estamos conversando. Bien. Y cuál es tu resumen final. Sí, quisiera decir dos cositas. Una, responderle a Macarena, que pregunta si los polinizadores nativos pueden polinizar flores introducidas, y sí, sí pueden. Así que no tengan problemas si no encuentran semilla de nativa de colocar otras flores que sean introducidas. Y lo otro, que es un temita que no tocamos, que es muy interesante, que el bombus album y el abejorro nativo se llama duijin, duijin, es como una palabra, sonido mapuche, onomatopéyico. Y representa el espíritu de los seres queridos, especialmente los jefes de la familia, que vuelven cada primavera a visitar a sus parientes. Wow. Entonces, es también una erosión cultural que se está produciendo al llevar a la extinción o a un peligro de extinción a esta especie. Oye, bueno, yo estoy, ¿sí? Dino, Cecilia, por favor, continúa. No, esto quería decir que estoy muy contenta de todas las preguntas, fueron muy inquietos. Las personas que participaron, eso es muy motivador, y darte las gracias, Patricio, por la invitación, y muy contenta de haberme reencontrado con Francisca, haberla visto. ¡Qué lindo! Sí, así que fue. Ha sido muy lindo, muy familiar todo. Mira, la idea, voy poniendo palabras que están acá. La Pati Mosquera estaba reclamando, esperando el mate, yo tengo el mío acá para responder. también para allá. Esa es cerveza. Bien, también. No es cerveza, pero bueno. Gustavo Saldívar lo dice, muy linda charla. En realidad, para mí una conversación. La Pati Mosquera dice, muy excelente clase, como volver al colegio. Celestino desde Puerto Cisne, gracias por la charla, muy buena. Cristian Maldonado, me encantó la charla, ojalá se puedan generar otra instancia. No sé por qué dicen charla, yo lo siento como una conversación así como que estaba en el living virtual, pero vamos conversando. Ya. Cristian Maldonado, bueno, lo que hice ahí. Macarena, súper interesante, gracias por el espacio. Aumen, somos nosotros en realidad los dueños de casa. Muchas gracias, Francisca y Cecilia, por habernos recepcionado. Muy buena la disposición. En realidad, en lo cotidiano uno está súper alejado de la ciencia. Uno está demasiado lleno de matinales, spot, etcétera, frases que no tienen sentido, pero marcan. Entonces, cuando Cecilia hace una mezcla con la cultura mapuche, mapungún base, con toda esa mística que le da sentido y conecta todas las cosas. Yo me imaginaba cuando conversábamos poder tener una infografía de todas las mezclas que hemos conversado, o sea, la abejita, el abejorro, el bonito, es impresionante las mezclas que hay. Y la Pati Mosquera nuevamente dice, aprendí con ustedes, que les vaya excelente y logren sus metas en general. Yo, vamos cerrando el programa, les agradezco, yo estoy súper contento. Declaro que aprendí caleta, aprendí un montón. Yo muy contento porque me hace mucho sentido el mix de ciencia, ciudadanía, lo que está pasando. Aumen es una ONG que trata de hacer difusión científica, pero con cable a tierra. Ya nuestro ánimo no es construir paper por paper, sino que cómo hacer el mix y haciendo vínculos como lo que ustedes están haciendo, Francisca y Cecilia. Así que le agradecemos la participación. Y yo igual que ahí agradezco también por a Aumen, porque nosotros también hemos trabajado
colaborativamente desde nuestro inicio, la verdad, Omen siempre nos acogió, también agradezco este espacio para poder compartir lo que ya hemos trabajado en conjunto, la verdad es que todos los proyectos que nosotros hemos tenido han sido colaborativos, trabajados con usted, así que voy a agradecerles también este espacio, Gustavo, Sebastián, Karina, que estaban por ahí, que los vi que sí, estamos todos ahí, Hernando también está ahí. Pronto ahí nos veremos nuevamente, ojalá. Sí, estamos... Un mate real. Estamos transmitiendo por Facebook Live de Aumen y por YouTube de Aumen, entonces esto queda guardado, súper contentos por la participación. A mí me está molestando por interno el rey del paper de por paper, pero no el foco. Aumen se dedica a hacer transmisión de este tipo y siempre acogemos proyectos interesantes como los que tiene Francisca y Cecilia en general, así que eso. Entonces me despido, les doy las gracias y cerramos la transmisión tanto por Facebook Live como por YouTube. Nos quedamos unos segundos en interno, Cecilia y Francisca, y chao, chao, será hasta el próximo mes con otro tema tan interesante. Chao.